Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo vídeo gameplay, ya sabéis, la serie que estamos jugando dentro de nuestra especial sección, serie de terror. En este caso se trata de Made of Scare, bueno, un survival horror clásico en primera persona, con una muy buena ambientación. Hoy, antes de continuar el capítulo, tengo que hacer un par de ajustes que me lo habéis venido dejando en comentarios. Antes de que se me olvide, vamos a ajustes, creo que son opciones de juego, subtítulos, tamaño de subtítulos, ¿vale? Lo voy a poner en grande, porque algunos me habéis dicho que no podéis leer el texto, es lógico. Si veis estos vídeos desde pantallas relativamente pequeñas, pues lógicamente no lo veréis. Yo juego una pantalla muy grande, entonces pues no tengo problema. Y otra cosa que quiero retocar también es en gráficas, vamos a subir un poquito el brillo a la imagen, porque, bueno, ya sabemos que de todo... Sabemos que es un juego muy oscuro, ¿vale? Pero estoy seguro que si le subo un poquito el brillo, lo ponemos en 120, vais a notar la imagen más clara, aunque bueno, no sé qué tal lo veréis. Yo es que lo veo perfectamente con 100, pero bueno, lo dejamos así. Estamos aquí, recordad, estamos en el inventario, tenemos esta, la llave del cracker, que yo dije la llave del pulpo, porque no deja de ser una especie de pulpo, ¿vale? Esa llave del cracker nos abre... Estamos ahí lo veis, en donde está la flechita amarilla, nos abre aquí tres puertas en este piso. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir, porque están nuestros amigos, los del saco la cabeza, dando vueltas por aquí. A ver, ¿por dónde vienen? Vale, de todas formas tengo una justo enfrente, que es esa de ahí, pero quiero ver por dónde vienen nuestros amigos, a ver. Me voy a preparar... ¿cómo se llamaba este artilugio? Modulador fónico, modulador. Por si tenemos lío, ¿vale? Los estoy oyendo, pero no sé por dónde vienen. Vale, ahí viene uno. Vale, se da la vuelta, ¿no? Mira, se ha abierto la puerta al acercarse. A ver qué hace. ¿Viene para acá? Viene. Bueno, no sé si nuestro amigo entrará aquí. Le ponemos a prueba, a ver si entra. Supuestamente este y otros individuos que hemos visto como él son parte de la familia de Elizabeth y empleador del hotel. A ver qué hace. Vale, llega hasta ahí, se da la vuelta. Mientras no hagamos ruido, no hay problema. Vale. Se va, sí. Venga, aprovechemos, vamos a ir agachados para hacer menos ruido todavía. Y vamos a ir empezando a abrir las puertas del Kraken. Vale. A ver, enemigos. Parece ser que no, ¿no? Bueno, pues venga. Cerramos puerta. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Eso qué es? ¡Anda! Ah, amigo Lucas, ya sé lo que es esto. Por cierto, ¿dónde estamos? Vale, ah, mira, nos comunica. Oh, genial, este pasillo nos comunica con las dos habitaciones de que podemos abrir con la llave del Kraken. Fijaos, nos está indicando en los distintos planos, creo que la localización de los cilindros, ¿vale? Tenemos uno en el chapel, que es el campanario, otra en Scare Point, ya lo vimos, pero no sabemos cómo abrirlo. Esto es en el... segundo piso, pero es que no, ahí no hemos accedido. Y en el sótano. A ver, ¿puedo acceder al sótano, el plano? Sí, nos dijo. De hecho, es que yo creo que aquí había una llave. Vale, la del arpa, ¿os acordáis? La llave del arpa, creo que ahí. A ver, ¿dónde nos indica exactamente? En el sótano, a ver. Vale, estos dos los tengo controlados, que son el... este es... no, este es el segundo piso, no hemos accedido a él todavía. Ahí. Ah, pues ahí no hemos accedido todavía tampoco, ¿vale? A ver, planta baja. Sótano, no hemos accedido todavía. Vale. Y en jardines, vale. Vale, nos ha dado la localización. Vale, eso es bueno saberlo. ¿Se puede apagar esto o no? A lo mejor me puedo acercar aquí. Mejor ubicación para el cilindro era el jardín Scare Point. Sirena, segundo piso, ala oeste, dormitorio. Medusa, sótano. Planta baja, la este, capilla. Vale. A ver, un momentito. Sótano.
Sí, pero esa parte del mapa yo creo que no la tengo abierta. De todas formas, aquí hay puertas por abrir. Vale, bueno, vamos, tranquilamente. Vamos a seguir explorando esta habitación. Aquí no hay enemigos, ¿no? Vale, mira, esta la podemos abrir también con la llave del cráneo. Ah, vale, y da al pasillo. Vale, pues cierra, cierra, que no se cuele ninguno. Vale, creo que en esta habitación es donde estaba el tal Hughes. Se apellidaba Hughes. De nombre creo que era Nathan, puede ser. Vale. O sea que aquí fue donde fue atacado nuestro amigo. Vale. Y esta puerta también la puedo abrir con la llave del crack. Y nos da. Ah, el corredor este. Vale. Pues yo creo que la llave del Kraken ya la hemos usado donde se debería haber usado. ¿Vale? En todos los sitios. Mira, ahí nos indica algo. Aquí. ¿Qué es eso? Grifo de cerveza. Grifo de cerveza. A ver. Es parte de un grifo de cerveza. No hemos pasado por una cafetería o algo así, ¿no? No me suena. O una cocina o algo. A ver, en el mapa nos indica algo. Ahí tenemos dos. Vale. Por de momento. ¿Qué os parece si nos acercamos a la capilla? Pero por aquí. No, vamos por este. Por esta parte. Hostia, que ellos abren puertas. Cuidado, que ellos abren puertas. Que eso no lo sabía, ¿eh? Despacito. Ellos abren puertas, eso no lo sabía yo. Vamos despacio. Vale, no hay ninguno, ¿no? A ver. Oigo pasos, pero no sé dónde están nuestros amigos, locos. A ver, ¿para dónde vas, campeón? ¿Vienes para acá? A fastidiarme, ¿no? Porque si abro ahí, me voy al centro y aquí había dos patrullando. ¿Vienes? A ver, se va a dar la vuelta. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque viene a tocarnos las narices el colega. Vamos a ir marcha atrás. Ellos se mueven y van abriendo puertas. Vale. ¿Viene? Sí. A ver, esta habitación. Mira, en esta habitación creo que no tendremos problema. Abre ahí. ¿Viene? Vale, en el vestíbulo. Aquí había dos tíos patrullando, me acuerdo. Vamos a ver si les toco los timbres estos que vimos. Oficina manager. Vale. Van para allá, ¿no? La oficina del manager es. Ah, donde. Con la llave del Kraken, donde he entrado. Vale. Voy a tocar la del chapel y los mando para allá. A ver si se van para allá. Claro, es que este quizá. Este que está ahí. ¿Qué pasa si toco el timbre, por cierto? ¿Viene? Ah, mira, viene. Están los dos ahí, genial. Pues ahora voy a aprovechar para irme por aquí. Esa es una buena idea para traerlos hasta ahí. Y yo ya paso tranquilamente por aquí. Vale. Venga. Creo que me he quitado el que estaba por aquí por el pasillo patrullando, ¿vale? Vamos a ir a la capilla. A ver si puedo conseguir ese cilindro. Porque ya con la llave del Kraken no he abierto todo, ¿vale? Me ha dicho la localización, pero. Y me ha dado el grifo ese de cerveza. Bueno, ahora veremos dónde hay que colocarlo. Sí, vamos, todo recto. La capilla. A ver si aquí puedo hacer algo. Vale, tenemos a uno. Vale. Seguro que el cilindro está dentro de esto. Vale, aquí de momento no puedo hacer nada, chicos. Así que vámonos, porque aquí no puedo hacer nada. ¿Vale?
A ver, hay que pensar bien el curso de acción. A ver, tenemos. Bueno, en esa zona de ahí no hemos accedido todavía. Es que yo no sé si saliendo al vestíbulo principal se me habrá abierto algo ahora. Vale, porque el grifo de cerveza, ¿dónde lo podía poner yo? Es que no recuerdo haber visto. Bueno, había una bodega en el sótano. No sé si. No sé si el. Quizá el. No sé. Bueno, vamos al vestíbulo principal, ¿vale? A ver si por aquí se ha abierto alguno. A ver. Vale, eso sigue cerrado. Vamos a movernos por aquí. Uf, hay más de uno. Vale, no me oye. A ver, aquí hay que poner los cilindros, ¿vale? Eso lo tengo claro. Vale, aquí habrá que poner los cuatro. Si toco el piano, seguramente van a venir, ¿vale? Así que no voy a hacer la gracia. La historia es si esa puerta de ahí ahora está abierta o no. Claro, es que esa puerta de ahí me da acceso a un montón de zonas donde no he estado. A ver si está esa puerta de ahí. A ver si puedo pasar. Subir la escalera no sube, ¿no? Hay tres, ¿eh? Vamos a probar ahora. Sin pisar ninguna botella ni nada para no hacer ruidos. Venga, dime que está abierta. Bien, esta zona está sin explorar. Ahora se ha abierto. Vale, vamos. Ya podemos ir andando normal. Vale. Tengo un grifo de cerveza. Si por aquí hubiera una cocina o algo así, o un bar, una cafetería, que en todos los hoteles hay de eso, o sea que. A ver. Vamos a ver esta puerta. A ver. Latas en el suelo, cuidado, evito. ¿Esto es una cocina o algo parecido? Mira, tenemos un teléfono. I am so relieved you're safe. Vale, se nota que los subtítulos son mucho más grandes ahora, ¿eh? ¿Hay aquí algún sitio donde poner el grifo de la cerveza? ¿No? Vale. Vale, aquí tenemos dos habitaciones. Dos puertas que comunican a dos habitaciones. Abre ahí. Anda, esta está cerrada con llave. Vaya. Y ahí pone kitchen, cocina. Mira. Ajá, el grifo de la cerveza. Ahí lo tenéis. Sí, esto es una especie de cafetería, ¿no? Ah, claro. Desde el vestíbulo se podía poner el grifo. Vamos a ponerlo. No me había fijado. Vale, está puesto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con eso? ¿Habrá que bajarlos todos? No. Es una combinación, ¿vale? Pero no es esa. Bueno, vamos a mirar por aquí. Aprovechando que parece que esto es una zona segura, que aquí no vienen. Cerramos esta puerta. A ver. Tenemos un nuevo mapa, ¿no? Seguramente. Se nos abre totalmente el mapa aquí. Vale. Bueno, a ver. Y esto es una zona de guardado, ¿no? Sí, porque la puerta verde indica zona de guardado. A ver si da alguna pista el gramófono. Thomas. Thomas.
Tiene que haber aquí alguna pista, algo en un cuadro o algo que nos diga cuál es la combinación de los grifos de la cerveza. A ver. Ah, mira, y esto es para atraer los enemigos. Vamos a mandarlos al chapel. Pero yo creo que allí no lo oyen. A la oficina del manager. Venga, allí. Alejaos. No se mueven, ¿no? Vale. A la cocina, al teatro. A ver. No lo oyen. Estamos lejos. Tiene que haber algo. A ver aquí. El heraldo matinal. El heraldo matinal, volumen no sé cuánto, domingo 21 de febrero. El gran compositor Henry Hughes presenta su última obra maestra en el Royal Albert Hall. El admirado autor Henry Hughes, ese era el tipo que vimos al principio que le atacó el primo de Mr. X, ha estado ocupado componiendo su última sinfonía y su obra por fin verá la luz en el Royal Albert Hall este diciembre. El señor Hughes, que ha logrado escribir su nombre en la lista de los compositores más exitosos de este país, comentó: me llena de orgullo y de alegría interpretar mi última obra ante el público. Imagen de Henry Hughes, joven músico galés, actúa en teatros locales de todo el país. Imagen de Thomas Evans, el joven compositor galés Thomas Evans anunció esta semana que presentará sus arreglos orquestales de las canciones tradicionales de Gales a lo largo y ancho del país. ¿Ya está? Vale. La historia es el tema de los grifos. Bueno, ahí lo único que hacer es atraerlos. A ver, alguna pista. Ah, vale. Los cuadros, fijaos. Allí enfrente, mirad. El cuadro de la reina, el dragón, el hotel y el perro. Están colocados mal, yo creo. Claro, hay que colocarlos según el orden, ¿vale? Bueno, hay que activarlos, no colocarlos, porque no se pueden colocar. Esto no va a significar nada, pero no os preocupéis. Vale. A ver, el primer cuadro es el de la reina. Allí está, al fondo, ¿lo veis? Pues activamos el de la reina. Después vendría el dragón, que es este. Luego el hotel. Y por último, el del perro. No ha hecho nada. Vale. A lo mejor es que no es de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Repetimos. El perro. El hotel. El dragón. La reina. Ahí ha pasado algo, chavales. Vale. Vale, ahora tengo que atraer a estos capullos. O mejor dicho, desatraerlos. Si toco el timbre, ¿qué pasa? Vais a venir como lobos, ¿a que sí? Venga, venid. ¿No vienen? Está medio... ¿Estoy tocando el timbre? Claro. Vale, pero se quedan ahí, ¿no? El otro, ¿no viene? Vamos. Vale. Bueno. Vale, esto lo tenemos explorado. Allí hay una habitación que está cerrada. Tengo que volver al hall a investigar qué es eso que hemos abierto ahí, detrás de la estatua. Por aquí. ¿Enemigos? No, ¿no? Vale. Al pasillo, por aquí. Aquí no puedo pasar. Vale, y ahí enfrente no hay nada más para explorar. Eso está ahí puesto con unas tablas, con lo cual está bloqueado. Por aquí. Vale, aquí tenemos un desvío. Eso da al teatro, que no lo hemos explorado todavía. Ahora voy. Vamos primero al hall. A ver. Ah, es una escalera. A lo mejor nos permite subir al piso de arriba. A ver. Pues sí, parece que podemos subir un piso más para arriba. Como el acceso le tenemos cortado, bueno, cortado, que no había acceso al segundo piso, ahora tendremos acceso al segundo piso. Suena el teléfono otra vez. Vamos bien, chavales. Si suena el teléfono, vamos bien. Abrimos. Vale, recordemos que Elizabeth está en el ático. A ver,
Suena el teléfono. Vamos a ver qué nos dice Elizabeth. Elizabeth, ¿estás ahí? He conseguido llegar al primer piso. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. ¿Dónde busco en el primer piso? It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. ¿Todavía hay alguien ahí contigo en el ático? I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them, searching around the other rooms. Take care, my Thomas. Vale, objetivo actualizado. No le voy a seguir dando a eso porque busca cilindros por el hotel. Encuentra todos los emblemas familiares. Emblemas familiares. Vale. Bueno, aquí tenemos un emblema. Y le falta un trozo. ¿Veis? Esto parece ser otro emblema y le falta otro trozo. Vale. Vale, en este piso lo que veo... Mira, el trencito que chulo, dando vueltas. Que hay que conseguir los restos de los emblemas y colocarlos en la maqueta esta del tren. Vale. Y a lo mejor estas puertas se abrirán. Vale, perfecto. A ver. Habitaciones de la 101 a la 105. Habitación 106. Y luego tenemos... Yo he subido por donde, por donde estaba la escalera, que era aquí. Vale. Aquí tenemos otra puerta de estas con el logo que parece un arpa, que me va a decir que no, que me falta el arpa, con lo cual no voy a poder entrar. Y en la, 107, sí, vamos a ver. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a explorar este piso. A ver. Todo esto son habitaciones de huéspedes, ha dicho, nos ha dicho Elizabeth. A ver, una nota. Cuaderno de Isaac. 12 de agosto 1897. Me desesperan. Mi torpe hermano parece haber confirmado las peores sospechas de Elizabeth, después de que ella comenzase a humear en los cuadernos de nuestro padre. Y ahora se niega a cantar, se niega a aprender la canción y continuar el legado de madre, de su madre. Debe haber otra manera. No podemos sobrevivir mucho tiempo más con las migajas de los últimos años. Quizá con las grabaciones. A lo mejor se puede idear una solución menos terca y voluble. Vale, mira, un cartucho, genial, para el modulador, para poder defendernos. A ver, ¿qué es esto? ¿Una palanca, parece? Ah, es una especie de guillotina. Para cortar algo, poner un objeto y cortarlo, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Qué tengo por ahí que pueda cortar? Pues ahora mismo nada, vale. Nada, nada, nada. Algo que podamos cortar. Estoy yendo pasos. ¡Hostia, que ha venido Tristán! Ha pasado largo. No me lo esperaba, macho. Vale. Cuidado que hay Tristanes por aquí sueltos. A ver dónde ha ido nuestro amigo. Estoy oyendo sus pasos. Vale, viene por ahí. A ver. Despacito. Vamos a ponernos aquí en el hueco, que creo que no entrarán. Por si acaso nos preparamos. No, se va. Vale. Se va, ¿no? Vale. Esto parece ser el baño de la habitación. A ver si hay algo por aquí. Busco emblemas, restos de emblemas. Nada por aquí. A ver, hay una bolsa, pero no me deja abrirla. A ver, aquí hay algo. Cuaderno de llevería.
febrero 1874. Fue en la ruinosa bodega del HMS Providence donde encontramos a la criatura, encerrada en una jaula de hierro y paneles de cristal y amarrada con gruesas cadenas. ¿Cómo la capturaron, a dónde se dirigían y a quién se la llevaban? Son preguntas para las que no tengo respuesta. A ver, que me pasa mucho. Para nuestra fortuna, estaba muy mal herida a causa del naufragio. Si hubiera tenido fuerzas para cantar, sin duda habría sido nuestra perdición. En las semanas que siguieron, y a pesar de su terrible estado, su canción causó efecto sobre mis hombres, e incluso sobre la mente de una mujer, lo que me lleva a pensar que hemos capturado a la mismísima Peisinoe, hija de Melpómene, la musa del canto y la tragedia. ¿Y qué hacer con semejante criatura, con semejante poder? Aquellos que escuchan su canción parecen caer bajo su hechizo y volverse más sugestionables, incluso hasta el punto de venerarla. Tengo que averiguar si se puede usar para traer más barcos hasta aquí. Si hubiera alguna forma de controlar su poder y aprender la canción, mi hijo mayor, Isaac, me ha comunicado el deseo de su amada Prudence de ayudarnos y le ha dado mi aprobación. Como hacían las sirenas, que atraían con su canto. Vale. A ver. Busco emblemas. Pero aquí no hay nada. Y estamos en la habitación. A ver, ¿esta puerta se puede abrir? Vale. Esta es la 106. Vale, 106 y 107 están revisadas. Vale, vamos a esta de aquí. Esta puerta doble. Imagino que será un pasillo de habitaciones. Cuidado, un tristán. Aquí en este hueco no debería haber problemas. Por si acaso, me preparo. Mierda. He forzado demasiado, chavales. He forzado demasiado. Tenía que haber... contenido la respiración. Vamos a la sala de guardado. He forzado demasiado, chavales. Les he subestimado. Si te cazan, si estás cerca, ¿eh? Bueno, que nos guarde. ¿Es true, mother? A ver si por aquí hubiera algo. Play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late. If it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood. Price we pay for the siren song. The same song you sang, mother. The song father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking, founded on a creature of myth, on a cult dreamt up by grandfather, a cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Vale. Oigo pasos. Bueno. A ver. Vale, tenemos. El mapa nos marca que aquí hay que hacer algo. Dos pasillos. Vamos a ir primero por donde ha venido nuestro amigo. Eso es. Vale. A ver, tenemos una puerta, tres puertas por mirar. Vamos a empezar por esta, que es la 104. Joder. Si no la he abierto yo. Bueno, es que es un tristán de ahí. Aquí escondiditos. ¿Vienes o no?
cristal había salido aquí. Así que aquí tiene que haber algo bueno. Mira. Vaya, vaya, vaya. Mucho por investigar en este primer piso. ¡Hostia! Yo no he hecho nada, ¿eh? Mira. Fuera. Aquí no hay nada. Uf, polvo, mal asunto. Mal asunto. Espera, no quiero seguir por ahí. Abre. Vale. Aquí tenemos otra puerta y otra puerta. Vamos a mirar esta primero, que es la que más cerca. La habitación 105. Vaya, está cerrada, macho. Pues nos queda la del fondo. Por si acaso, como es polvo. No tosas. ¡Ey! No he tocado nada, os lo juro. Se activa solo, ¿eh? ¿Qué es eso? Parece una especie de guillotina o algo así, ¿no? Mira. Manivela. Manivela. Vale. Pasar por ahí pues una trampa, ¿eh? A ver, nada por aquí. ¿Qué habrá que hacer con esa manivela? Ahora voy a jugar, venga. Vale, hemos pasado. A ver. Vale. Y salimos al vestíbulo otra vez. Vale. Espérate un momento, porque quiero mirar. Que parece que aquí hay como una especie de pasillo. Pero no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Por cierto, ¿cómo voy de cartuchos? Pues tengo nada más que el que está cargado. A ver. Vale, ahí lo tengo todo explorado. Tengo que meterme por la primera habitación. Cuidado. Cuidado. Cuando se quedan como quietos, es que están escuchando más atentamente. Que hay otro en el pasillo, ¿eh? Cuidado. Venga, ahora, a pasar de largo. Vale. Vale, a ver. Tengo que pasar por el polvo este, no me queda otra. Vale. Vale, esa puerta de ahí. ¿Viene? No, ha pasado algo. Vale. Cierra la puerta. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Unas campanas que tocar. Mal asunto, ¿eh? Y esto es un barco a escala. ¡Hostia! No me jodas, macho. Vale. ¡Eh! Ahí hay un trozo de emblema, chicos.
Vale, algo hay que hacer para abrir eso. Suena una melodía. ¿Estará relacionada con las campanas, a lo mejor? A ver. Ah, hay que reproducirla con las campanas. Vale, a ver. Es chan, chon. ¿Cómo es? A ver. Chan, chon, chin. Vale. Vale, no he hecho nada, ¿no? Nada. A ver, es... Vale, esta es la primera. Esta y... Esta es la primera. O sea, la tercera es la primera. Y esta es la segunda. Y luego esa sería la tercera y esta la última. Vale. ¿Así? ¿Ey? ¡Ajá! Perfecto. Pieza del emblema. Hay que tener buen oído, ¿eh? Puzzle musical. A ver. Cuidado que puede venir un Tristán. Atrás. ¿Va a pasar de largo? Sí. Vale. Venga. Nosotros tenemos que salir justo por ahí. Vale, este es el pasillo. Vale, perfecto. Pues por aquí. A ver. Otra habitación. Cerrada. Vaya. Puerta que está barrada, con lo cual no podemos hacer nada. Mira, ahí hay un trozo de emblema. No me jodas, macho. Cuidado, ¿eh? Vale, pero esto hay que abrirlo de alguna manera para poder entrar ahí y coger el emblema. A ver. Habitación 104, ¿no? No, 101. Mira, ahora qué ha pasado. Mira, un cartucho, un cartuchito. Bien. Dos disparos. A ver, ¿y esto dónde lo lleva? Apartamos el tablón. No tiene recoveco ni nada este hotel, ¿eh? Adiós. Un trozo de tío que lo han cortado por la mitad. Mira, un hueco para poner seguramente la manivela que tengo en el inventario. Vale. ¿Hay algo más aquí para tocar o algo? Mira, una puerta que puedo abrir, que estaba atascada y antes no podía entrar, acordaros. Ahora ya sí. A ver, voy a usar la manivela ahí, que creo que se puede usar. Tiene toda la pinta. La manivela. Ajá. Vamos a pasar rápido corriendo para que no se me caiga la guillotina encima. Bien. A ver dónde nos lleva esto. Es la habitación donde estaba el tío. ¿Ya no está? Bueno, pues aprovechemos eso, que es un interruptor. ¡Joder! Cabrón, qué susto me ha dado, tío. Se queda ahí, ¿no? Bueno. Ah, mira, parece que se han abierto los barrotes del fondo. Cuidado, cuidado que el trastornado este va a romper el cristal y va a salir detrás de mí. Vámonos. Vale. A ver, la habitación del trastornado era esa de ahí. Vamos por aquí otra vez.
está pegando unas hostias. Cuidado. Mierda, me ha visto. Suena eso, es que te ve. ¿Viene? ¡Hostia, que sí viene! No me ha quedado otra opción que usar un disparo de esos. Una vez que te ve... Vale. Mira, el trastornado. Viene, ¿no? Pues se la tengo que hacer de alguna manera, ¿eh? Aquí está el otro. Cierra. A ver. Aquí no debería venir ninguno. Venga, pasa. No, no era el trastorno. Joder, y viene justo, tío. No me queda otra que... lanzar un cartucho. No tengo ya, ¿eh? Mira, ha pillado el trastornado. Este es el trastornado ese que estaba ahí. Ahora que están los dos atontados, cuando tengo que entrar yo y coger esto. Bien, pieza de mierda. Ya tengo dos. ¿Hay algo más para coger aquí? No. No tengo munición. Así que es tontería que lo lleve equipado el trastorno. Vale. Aquí hay algo para coger. Nada. A ver. Vale, no hay nadie. Venga. Aquí había uno, ¿vale? Si no recuerdo mal. Vale, y eso conduce a una habitación que no he estado yo. ¿Qué es eso? La llave de música, la llave del arpa. Bien, 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 bien. Bien. Vale, a lo mejor me interesa atajar por aquí. Sí, de hecho atajo bastante. Vamos a meternos por aquí. No tenemos munición del modulador. Así que, ojito, ¿eh? Por cierto, estoy tocado, pero no mucho, creo. Puedo aguantar por lo menos uno o a lo mejor dos golpes más. Vale, esta es la zona conflictiva, donde están los dos por el pasillo paseando. Esta es la zona conflictiva. Ha pasado uno. Y el otro viene. Vale. Hay que esperar a que pase. ¿Pasas o no? Joder, justo se mete dentro el cabrón. A ver qué hace. No digas que va a venir aquí también. A ver, ¿se ha dado la vuelta? Tía, chaval, que me va a cazar. Muy despacio. Joder, justo se mete ahí el cabrón. Bueno, no te atasques en las puertas. No me la líes con lo de los atascos en las puertas. Bueno, a uno lo tenemos atrás. ¿Dónde está el otro?
El otro, el trastorno, es el que no le tengo localizado. Mierda. Tranquilos, tranquilos. A lo mejor por aquí puedo atajar. Sí. Vale. Vale, tengo que ir al vestíbulo y poner, de momento, colocar eso. Vale, y tengo la llave del arpa, que me abría una puerta en el vestíbulo también, con el centro. Suena el teléfono. Vamos a ver. Elizabeth, las habitaciones de este piso. ¿Qué es este lugar? I know. And to my shame, the truth cuts me to the core. Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ways to murder. ¿Cómo llego hasta ti? ¿Cómo subo al piso de arriba? There is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a complex lock which requires four parts of our family crest to open. Wait. Someone's coming. Thomas, you have to hurry for both our sakes. Vale. Hay que conseguir los cuatro emblemas. Yo tengo dos. Pero no sé cuáles son. ¿Viene un Tristán? A ver. Tengo uno rojo y uno dorado. Bueno, el rojo es este. Vale. Y el dorado puede ser... No, este es como verde. Tiene que ser ese de ahí. Dos colocados. A ver qué hace. ¿Se va para allá? Vale. Vamos a usar la llave del arpa aquí. A ver qué pasa. Librería. Eso es. Vale, aquí se nos abre... lo que no se nos abre aquí, chicos. Se nos abre mucha tela aquí. Mucha tela. Mucha tela. Y espera un momento, a ver... Claro, yo imagino que cuando los cuatro emblemas estén, ahí se ve una especie de ascensor, podremos subir al piso de arriba. Vale. Bueno. Despacito, ¿eh? Que están los Tristanes por aquí. Todo tranquilo, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a guardar la partida y despedimos el capítulo en este punto. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.